Hola mis bellas, estoy súper emocionada de estar aquí. Les quiero compartir a todas una nueva colección. Más bien son mousse metálicos, son labiales nuevos de la marca Hard Candy. Hace tiempo atrás ellos lanzaron su versión para verano, toda hermosa. Ustedes conocen el empaque. Si no han visto ese video, les dejaré el link en la parte de abajo. Aquí también la cajita es de lata, pero esta vez la versión es metálica. Metallic Mousse Lip Color, este se llama Sandstorm. Tiene los nombres en la parte de atrás de la cajita. La cajita tiene el color de labial. Esta parte de aquí tiene textura. Cocodrilo, serpiente. ¿A qué se parece eso? Aquí viene un espejo que puedes llevarte contigo el labial en la cartera. El labial viene aquí adentro. Este es el 1193 o Sandstorm. Cuestan $4 y están ahora mismo en Walmart. Acaban de salir. Y por supuesto yo tenía que venir a hablarles a mis nenas de estos nuevos labiales. Este es el empaque transparente con la tapa plateada. Y tiene nombre atrás. No tiene ningún tipo de dolor. Voy a comenzar con el primero. Aquí. Dios mío, es demasiado divino. La textura sí es diferente, no es líquida. La textura es espesa, es más tipo mousse. Pero súper pigmentada. Dígame que no es divino este tono. Es un tono rosa, metálico, rose gold, entre rosa y lila. El segundo de la cajita es como, este es más rose gold. Y esto todo viene con un plástico, este es el único que se lo dejé. Igual la cajita con el espejo, este es plástico. Me encanta que Hard Candy es cruelty free, que no le hacen daño a los animalitos. Me encanta el sellito del conejito, eso es algo bueno, cruelty free. Hard Candy, un corazón, heart, un corazoncito, candy, metallic mousse, lip color, rose gold, este se llama truffle. Si son pigmentados, ahí está el segundo, más morado, metálico, divino. Este es mi favorito, el flow galáctico. Me gusta llamarlo así. ¿Cómo se llama? Este se llama Smoke and Mirrors. Código 1195. La caja morado metálico. Este tiene pequeños destellitos, pero casi no se nota. Extraterrestre. Gris. Me encanta. Se ve divino en los labios. Son súper pigmentados. Solo necesitas una capa. Conforme pasa el tiempo, si se logran secar. Ok, si se transfiere muy poquito, pero si los deja secar, de verdad que duran muchísimo tiempo. Lo máximo que duran son de 4 a 5 horas. Si comes, si se va el labial, así que tenga muy en cuenta eso. Si son pigmentados y son muy buenos, yo sí los recomiendo, a mí me encantaron. El último, este se llama 1199 Penny Talk, es un tono así como moneda oro. El empaque es delgadito, vamos a hacer swatch por aquí. Creo que este es el que menos me llamó la atención. No sé, como que es el la que parece un penny. Una moneda penny. Ese se ve muy diferente a la caja y no tiene ningún tipo de brillo, simplemente metálico. Son hermosos. Prueben por lo menos uno, por lo menos el gris flow galáctico les va a encantar. Todos me encantaron. Me gusta que la textura es diferente a todos los labiales metálicos. Se ven divinos en los labios. Es algo diferente. A mí me gusta lo diferente. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, regálame un like. Y déjame saber en los comentarios qué opinas de esta nueva colección de Hard Candy para otoño 2016. Besotes y nos vemos en el próximo video.